abuelo esclavo, y bueno, había ciertos pueblos a los que iban. Esto a mí me contó un músico que tocaba con él, que una vez llegaron a un pueblo en un coche, como hacían las giras, igual que hacemos nosotros, todos apretados en un coche. Luego sales al escenario y eres la estrella, pero cuando vas de viaje vas todo apretado ahí. Y entonces llegan a un pueblo y preguntan muy educadamente a un señor que pasaba por la calle, le dicen: perdone, la zona de los negros en este pueblo, ¿dónde está? Y el tipo le dice: ahí colgados en ese árbol. Y el tipo se pidió que ir. Bueno, tenía una vida dura y no, otra cosa que le pasaba mucho a los negros es que las mujeres los abandonaban por un negro más alto, o con un bolsillo más lleno, es verdad, es verdad. Y bueno, en este caso a Muddy Waters se ve que lo abandonó la mujer, y él era un tipo supersticioso. Dice: ¿qué hago? Voy a consultar con una gitana a ver qué me dice. Y va con la gitana y le dice: ¿qué hago, señora gitana? Le dice: tú no te preocupes, Muddy. Ahora te lo estás pasando bien, pero se viene la tormenta, así que mejor vuelve a casa y mira por el cerrojo. Y luego me dices qué pasó. Y Muddy Waters te hace caso, vuelve a casa, mira por el cerrojo de la puerta y se encuentra efectivamente con un negro más grande que él. Y de eso va la canción, se llama Gypsy Woman. Y dice: you better go back home, boy, I'll be through.